Estamos conversando con el secretario del Trabajo, Javier Lozano, quien, además de su responsabilidad formal, es ubicado por propios y extraños como un posible candidato a la presidencia de la República por su partido, por el PAN. Le quiero preguntar, candidato, usted se asume entre los 10 o 12 que dice el presidente del PAN, el señor Gustavo Madero, como integrante, digamos, de una caballada robusta. ¿Cómo se siente y cómo siente a sus correligionarios en este momento de la contienda? Mira, me honra mucho ser considerado como uno de los precandidatos o los posibles a ser electo o elegido como candidato del PAN hacia el 2012. ¿Y cómo me siento? Me siento muy bien. Muy bien, me siento francamente bien porque, déjame ponértelo de esta manera, para mí la mejor grilla es el trabajo con resultados. Es decir, en lugar de poner las cosas al revés, de que cuido mi capital personal y político a costa de no hacer el trabajo con tal de estar lo más limpio posible para el momento en que vengan las decisiones, me parece una fórmula un tanto cuanto perversa, porque para lo que me nombró el presidente de la República es para servirle como secretario del Trabajo y Previsión Social, sacar adelante la agenda y que si ello implica, como lo estábamos viendo justamente con el tema del ESME, con el tema de reforma laboral, con tantos otros, con el tema de los mineros, en fin, si eso implica un desgaste personal, pues hombre, bienvenido, porque es parte de mi responsabilidad. Y si después de eso me alcanza para seguir adelante, qué bueno, pero no pongo las cosas al revés. Entiendo, por ello me siento muy bien. Entiendo perfectamente eso, pero yo le haría una pregunta. Cuando en el PRI se habla de un solo candidato, casi de un solo candidato en la persona de Peña Nieto, sí. Cuando en el PRD se habla de uno o dos posibles candidatos a la presidencia, en mi opinión, hablar de 12 candidatos y 10 candidatos en el partido en el gobierno no es un signo de un equipo robusto, sino de dispersión en las fuerzas. ¿Cuál es su opinión? ¿Debería seguirse hablando de tantas personalidades o habría que empezar a decantar? Yo creo que en el tiempo se va a ir decantando, es una buena expresión. En el tiempo, todos estos liderazgos, de una u otra manera, habrá un reagrupamiento, ¿verdad? Y seguramente llegaremos al momento decisivo con dos, tres cartas fuertes que van a ser muy visibles o seremos muy visibles para efectos de la opinión pública, que eso va a reanimar no solamente a los panistas, sino a la sociedad en su conjunto. Pero debemos tener clara una cosa, Roberto, somos gobierno, hoy somos el partido en el gobierno y por lo tanto, algunos de nosotros que somos ya señalados como aspirantes con toda legitimidad para ir por la candidatura presidencial, tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo. ¿No tendría que haber un cambio de reglas que les permitiera ya presentarse e irse a recorrer el país? Eso vendrá. Es que mira, los tiempos electorales también por ley se modificaron, se acortaron muchísimo. A lo mejor habría candidatos hasta noviembre. Hasta noviembre vendrá, si acaso, la convocatoria. A lo mejor no será demasiado tarde para tener un candidato fuerte por parte del PAN. Yo creo que vendrá la convocatoria por ahí de noviembre, comenzará el proceso interno en diciembre, enero, febrero, y hacia marzo tener al candidato ya, digamos, formalmente hablando, al candidato del Partido Acción Nacional para la presidencia de la República. Y de corazón, secretario, ¿no le da miedo estar viendo a Peña Nieto ya nada más las espaldas a ver el polvo? No, porque mira, también lo que nos ha demostrado la historia reciente, bueno, son dos cosas. Lo que nos ha demostrado la historia es, uno, que a estas alturas y con los meses previos, quien lleva la delantera no termina siendo el presidente. Entonces, pero eso es una tendencia clarísima de los últimos sexenios. Segundo, que una vez que esto empiezan las campañas y que hay visibilidad para todos por igual, y espero que así sea, que sea para todos por igual, me refiero no al interior del PAN, sino ya en la constitucional, yo lo que creo es que la gente va a tener ahí mucho más información, más elementos para saber quién es quién, de qué estamos hechos, qué traemos, qué proponemos, cómo lo respaldamos con nuestra trayectoria profesional y personal, qué tan buenos somos para debatir y defender nuestras ideas, qué tanto se acerca nuestra forma de pensar a lo que realmente necesita nuestro país en estos momentos críticos en materia de seguridad, en materia de desarrollo económico, de combate a la pobreza. ¿Usted cree, secretario, que todos los candidatos hacia dentro del PAN ahorita sí son parejitos? ¿O usted ve cierta mano cargada en favor de alguno de ellos? Particularmente le pregunto por Ernesto Cordero, secretario de Hacienda, que se asegura es el candidato del presidente Calderón. No, yo creo que están equivocados. Es un deporte nacional empezar a hacer conjeturas, hipótesis, apuestas, análisis, apuntes de cómo están las cosas y mira cómo fue y que lo acompañó y que se mueve. De verdad que yo, que lo estoy viviendo desde dentro, te podría decir que mucho está en la imaginación. Lógicamente, los secretarios más cercanos al presidente son los que son los candidatos. Antes, históricamente, era el secretario de Gobernación, después han llegado a ser secretarios de Hacienda. En la historia moderna del país, tal vez solamente un secretario que ocupó la cartera del trabajo fue presidente, López Mateos. Sí. ¿Usted qué tan cercano se siente al presidente y en esa misma
idea qué tan fuerte se siente en el equipo del presidente. Mira, es que yo creo que son tiempos ya muy distintos. Antes, de una manera, pues yo diría abierta, era clarísimo que quien designaba al sucesor era el presidente de la República. Y entonces toda la competencia era entre los cercanos al presidente para ver quién llenaba mejor sus ojos y su mente. Y a quién veía de ellos como un factor de continuidad con su proyecto, y todas las fuerzas políticas terminan por arroparse, aglutinarse en torno a esa figura. Yo creo que los tiempos son totalmente distintos. El presidente de la República, como un panista distinguidísimo, el principal panista que tenemos en el país, seguramente tendrá su opinión, tendrá su valoración, en fin, pero pues esto será una contienda, seguramente, como lo establece el reglamento, pues será una contienda abierta donde se tendrá que obtener el voto de militantes y adherentes. Es 1.700.000 personas aproximadamente en este momento, entre unos y otros, y son ellos los que van a tomar una decisión finalmente. Entonces, insisto, yo el respeto y el afecto, el aprecio por mi trabajo, me lo quiero ganar del presidente Calderón, precisamente en el desempeño de mi responsabilidad. Y lo demás, sí, me lo tendré que ganar yo, pero no solamente con el presidente Calderón, sino con, sobre todo con todos los panistas a lo largo y ancho del país, con todos los liderazgos naturales, con los directivos estatales, municipales, con todos quienes tienen alguna misión y contribución en el partido, con los que los simpatizan con él. Ese tiene que ser la labor de alguien que busca realmente abanderar este propósito. Dígame usted brevemente, por favor, secretario, muy brevemente, porque estamos encima del corte, ¿cuál es la fecha mágica, si se puede, donde usted va a decir, voy a ser candidato, o señores, declino y me sumo en favor de esta persona? Es muy temprano para tomar una decisión de esa naturaleza. Creo que faltan muchos meses y muchas cosas por ocurrir. Entonces, pero si usted no tiene cierto consenso, cierto apoyo para noviembre, claro, lo va a pensar y dos veces. Y además yo no puedo ser un necio. Si yo veo que he llegado a un determinado momento, noviembre, por ejemplo, okay, ¿sí? No tienes tú los, por la razón que sea, ¿eh?, que puede ser perfectamente válida. Insisto, este desgaste mismo por mi responsabilidad como secretario del Trabajo y Previsión Social me puede dejar al margen de la contienda. Insisto, y si así ocurre, lo sabré asumir y sabré sumarme a quien me tenga que sumar para que las cosas salgan bien. Esto es de proyecto, esto es de equipo, esto es de generosidad, de unidad, de disciplina. Pero sí creo que junto con esta unidad, disciplina, generosidad, tenemos que saber comunicar muy bien lo que hemos hecho como gobierno para que la gente sepa que ha valido la pena esta alternancia política en México. Y algo muy importante, tenemos que escoger a un muy buen candidato, no al más simpático, no al más cercano a no sé qué afectos, no, al que pueda ganar, al que se pueda parar frente a Peña Nieto y ganar en el debate y ganar las elecciones. Secretario, le agradezco mucho esta conversación. Gracias. Especialmente a usted, muy buenas noches, muchas gracias.